Hello, my little kids. How are you doing? Today, we are going to start with our English class, right? Where our topic is related with comparative adjectives, right? This is the Unit 8, and I'm going to explain you how to make comparative adjectives. Hola, niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya los extraño. Ya después de un pequeño receso, estamos de vuelta para continuar con nuestras actividades en la asignatura de inglés y espero que en los temas que vayamos a abordar sean comprensibles. La verdad que son temas muy, muy sencillos los que vamos a ver en la unidad 8. Vamos a empezar con adjetivos comparativos y de ahí nos vamos a meter con estructuras un poco más complejas que yo les iré explicando durante la unidad. Muy bien, vamos a empezar. Let's start. Okay, our theme is comparative adjectives, right? And I want to explain you four rules. Les voy a explicar cuatro reglas para formar un adjetivo comparativo, ¿sale? Vamos a ver cuáles son esas cuatro reglas. Tenemos cuatro reglas, de hecho, únicamente nos vamos a enfocar a adjetivos cortos. ¿Qué quiere decir? Que probablemente mi adjetivo tenga una o dos sílabas, ¿sale? Por eso se le denomina adjetivos cortos. Y tenemos aquí cuatro reglas. Bien, les voy a dar un consejo muy importante, ¿sale? Lo primero que debo yo de hacer es identificar cuatro reglas, ¿sale? La primera regla me dice, this is the general rule. The general rule says, add ER. Nuestra regla general nada más nos dice, agrega ER. Pero ¿cómo lo voy a saber? Bien, para que yo llegue a la regla general, debo de saber las otras tres reglas. Esas otras tres reglas me van a permitir a mí saber si voy a aplicar la regla general o no. Es decir, por ejemplo, tengo el adjetivo happy, happy. Bien, debo de ver mis tres reglas que no pertenezcan a la regla general para ver en cuáles me voy a guiar. Vamos a ver. If the adjective ends in E, just add R. Mi primer regla que no pertenece a la regla general dice, si mi adjetivo termina en E, solamente tengo que agregar R, ¿sale? Entonces, ahí tenemos dos ejemplos, ¿sale? Tenemos el adjetivo safe que termina en E, únicamente le voy a agregar R. Muy bien, porque ya conserva la E. No, regularmente o comúnmente, para convertir o formar un adjetivo comparativo, agrego ER. Pero es por eso que estamos aprendiendo las reglas, ¿no? Porque no en todos, en dado caso, algunos adjetivos ya conservan la E, y nada más voy a agregar R, ¿sale? También tenemos el otro ejemplo que es nice, termina en E, y únicamente le agrego R para formar mi adjetivo comparativo. Bien, vámonos con la otra regla. Dice, if the adjective with one syllable has the structure CVC. ¿Saben qué significa CVC? Bien, vamos a recordarlo. Significa consonante, vocal, consonante. ¿Sale? Debe de cumplir con esta estructura mi adjetivo para que yo pueda aplicar esta regla. Mi adjetivo es de una sola sílaba, ¿sale? Si mi adjetivo tiene esta estructura, mi adjetivo de una sola sílaba tiene esta estructura de consonante, vocal, consonante, le voy a duplicar la última consonante. Por ejemplo, tenemos ahí hot, hot, cuya estructura morfológica es H-O-T.
¿Sale? Entonces tenemos ahí la estructura consonant, vowel, consonant. ¿Sale? Entonces ahí voy a aplicar esa regla. Y me dice que debo de duplicar la última consonante, entonces quedará de la siguiente forma. Harder, harder. ¿Sale? Duplicando la última consonante. Lo mismo pasa con el siguiente ejemplo que es big, big. Consonant, vowel, consonant. So then, I'm going to double the last consonant. That is G. The comparative form is bigger. Muy bien, niños. Hasta ahí ya vamos analizando estas dos reglas que no pertenecen a la regla general. ¿Sale? Nos vamos a la siguiente. If the adjective ends in a consonant, followed by Y. Si mi adjetivo termina en una consonante seguido de la Y, ¿sale? Esta Y la voy a reemplazar por la I latina, ¿sale? Y posteriormente agrego ER para formar mi adjetivo comparativo. Bien, estas tres reglas las tengo que identificar, las tengo que dominar para que en dado caso que mi adjetivo no cumpla ni con ninguna de estas tres reglas que les acabo de explicar, nos pasamos a la regla general que es solamente van a agregar ER. Muy bien. Ahora, es tiempo de practicar. Let's practice. Okay, let's practice. So here we have four adjectives. Okay, aquí tenemos cuatro adjetivos. Este ejercicio lo van a hacer en la plataforma, ¿sale? Bien, tenemos el adjetivo dry. Dry. Es más, voy a regresarme a la presentación anterior para que ustedes puedan identificar qué regla van a aplicar, ¿sale? Dry. Dry. ¿Sale? Vemos que aplica en la última regla. Dice, if the adjective ends in a consonant, followed by Y. ¿Sale? Esta es la regla que yo voy a utilizar. Y me dice que debo de reemplazar la Y por la I latina. ¿Sale? Y agregar ER. ¿Sale? Vamos a ver. Y efectivamente, ¿sale? Bien, el siguiente ejemplo es tall. Mi adjetivo tall lo voy a formar con su comparativo, ¿sale? Tall. Entonces, me regreso a la diapositiva y veo que tall no aplica con ninguna de las tres reglas que yo les acabé de explicar que no pertenecen a la regla general. Entonces, si no aplica a ninguna con ellas, entonces lo aplico a la regla general. Entonces, sería taller, taller. Muy bien, hasta ahí vamos bien, niños. Excelente. Bien, vamos con el siguiente adjetivo que es thin. Thin. Ok, este adjetivo es corto, es de una sola sílaba. Y vamos a identificar que tiene la estructura de consonante, vocal, consonante. ¿Sale? Entonces, esa regla me dice que voy a duplicar. Tengo que duplicar la última consonante. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Thinner. Thinner. ¿Ok? Muy bien, niños. Y el último ejemplo que es wise. Muy bien, wise. Wise es un adjetivo que termina en E. Me regreso a mi cuadro, ¿sale? Mi adjetivo termina en E, solamente tengo que agregar R. Excelente, niños. ¿Sale? Entonces nada más agrego R. Muy bien. Como les había yo comentado antes, no es tan complicado siempre y cuando dominemos nuestras reglas en cuestiones morfológicas, ¿vale? Bien, ahora vamos a identificar estos adjetivos comparativos en oraciones. Esta será su segunda actividad en la plataforma,
¿De acuerdo? Si ustedes ya identificaron cómo formular o formar adjetivos comparativos, sería muy, muy fácil, o será más bien muy fácil para ustedes resolverlo, ¿sale? Bien, comparatives in a sentence. Comparativos en una oración. Tengo aquí dos ejemplos, ¿sale? Y puse de negro cuando se realiza la comparación, ¿sale? Y con rojo puse ya los adjetivos comparativos para que ustedes puedan identificar qué regla apliqué. Muy bien, veamos la primera. Sending a letter is slower than sending an email to my family in Mexico. Enviar una carta es más lento que enviar un correo electrónico a mi familia en México. Muy bien. En esta primera oración, vemos que nuestra estructura contempla al verbo to be, al verbo be, que es is, y seguido del adjetivo comparativo, ¿sale? En este caso, que es slower. Después hay una palabrita importante que me permite identificar que estoy haciendo una comparación. Esa palabra es than. Sending a letter is slower than. Esta palabrita me va a permitir saber que estoy haciendo una comparación, niños. ¿De acuerdo? Esas son las tres características que debo de identificar cuando estoy haciendo una comparación. El verbo be, después el adjetivo comparativo y después esta palabrita than. ¿Sale? Muy bien. Seguimos con el siguiente ejemplo. Having a video call is funnier than sending voice messages. Enviar o hacer o tener más bien una videollamada es más divertido que enviar mensajes de voz. ¿Sale? Hacer una videollamada es más divertido que enviar mensajes de voz. Ese es nuestro segundo ejemplo. Y ustedes ya podrán identificar el verbo be seguido del adjetivo comparativo y la palabrita mágica, than, que significa que, ¿sale? Esta palabrita me va a permitir saber que estoy haciendo una comparación. Muy bien, niños. Esta es una pequeña explicación, una explicación muy, muy precisa, muy concreta, para que ustedes puedan resolver sus actividades en la plataforma. Muy bien. Recordemos, actividad 1 en plataforma, realizar adjetivos comparativos. Actividad 2, identificar los adjetivos comparativos en oraciones. Muy bien. Thanks for watching. See you next time.